la carrera en el sector energético, siempre en el sector de gas natural, no fue mi primer trabajo. O sea, yo no me inicié en el sector de energía, pero si vamos a hablar de energía, a partir del año 95, después de 6 años de estar en otros sectores, comencé mi carrera en el sector siempre de gas natural. Distintas empresas, pero gas natural. Si me decís cómo es, para mí es muy desafiante, es una industria que es la base de muchas cosas, porque la energía es una fuente que se necesita para un montón de actividades. Es una industria que requiere una mirada a mediano y largo plazo, que a veces en este país es bastante difícil. Sí, yo te lo resumiría, que para mí es desafiante y es muy entretenido. A mí me gusta mucho trabajar en la industria. Gracias. Coincido con María. Muy desafiante. Yo estoy desde el 94 en la industria eléctrica en particular. Y claro, pasamos por todas las regulaciones posibles. Yo creo que si consideras en el mundo cuáles regulaciones posibles hay, creo que en estos 25 años Argentina pasó por todas. Desde costo hasta mercado, creo que tuvimos todo. Entonces, bueno, eso hace que es una industria muy regulada, así que hace que sea entretenido, sea desafiante, como dice María. Requiera de alguna manera muchas habilidades de flexibilidad, de adaptación, de innovación, porque siempre tenés que estar pensando cómo desarrollar tu negocio en contextos muy cambiantes. También creo que, bueno, también inicié mi carrera en toda la parte de upstream, ¿no? Comercial. Hice un poco de trading de crudo, de petróleo crudo, también pues, trading de gas, y después ya me focalicé en todo en el negocio de gas, ¿no? En compañías internacionales. Con lo cual, eso también me dio siempre compuesto regional también, ¿no? Con lo cual también me dio una mirada de la mujer en compañías internacionales, pero a nivel regional, ¿no? O sea, que la verdad y la mirada de la mujer, o sea, la posición de la mujer en todo lo que es Latinoamérica también es bastante reducida, ¿no? Más en países que son incluso aún más, no vamos a decir machistas, ¿no? Pero bueno, que tienen menos preponderancia de la mujer. Pero yo creo que siempre la industria en general es desafiante. Yo amo realmente trabajar para la industria energética. Me parece que una de las grandes cosas que tiene son los desafíos, tiene que ver con las estrategias nacionales, tiene que ver con el futuro de un país, por ejemplo el caso de Vaca Muerta. Hemos visto cómo la potencialidad que tiene el desarrollo, bueno, esto significa que va a ser un desarrollo para el futuro del país, ¿no? Trabajo en YPF desde el año 2012, no hace tantos años, 7, y antes trabajaba también en temas de sustentabilidad como ahora, pero asesorando a distintas compañías multinacionales, algunas extractivas y otras de consumo masivo. Me parece que el sector energético, por lo menos eso es lo que más me moviliza y me motiva, tiene el gran desafío que un poco planteaban las chicas y que tiene que ver con esto de que la energía es absolutamente relevante para nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano, y al mismo tiempo es absolutamente relevante para el desarrollo económico de un país y de su futuro, ¿no? Tiene como esa doble cuestión que permanentemente estamos viviendo. Y hoy, en particular en este contexto, tiene el gran desafío de tener que afrontar digamos, tendencias tecnológicas y vinculadas al cuidado de los recursos naturales y del clima que de alguna manera son inéditas. Hasta ahora la industria no había tenido que enfrentar desafíos tan relevantes como el caso de la acción por el clima, por ejemplo. Así que creo que especialmente es un momento interesante para trabajar en esta industria que nos desafía y que nos impulsa a ser innovadores y creativos, ¿no? Una vez más, esta industria. Lo que más me fascina de la industria es justamente la integración de todas las partes, ¿no? Mirarlo desde un conjunto, desde la extracción, el transporte, la refinación, cómo afecta el consumo, la macroeconomía, el diálogo político, y sobre todo, bueno, a mí lo que más me fascina acá con Silvina, ¿no? Silvina, el tema de la sustentabilidad, de los temas sociales, de los desarrollos de las comunidades,
de cómo yo creo que es una industria junto a la minería que están transformándose en ser industrias que las llamamos extractivas, pero en muchas maneras están dejando un impacto positivo de muy largo plazo en las comunidades donde están operando. Y yo creo que es una transformación que ha pasado a través de los años, a través de experiencias a veces dolorosas, a veces negativas, pero que es una industria que está aprendiendo mucho y en muchas áreas lidera ese cambio en términos de diálogo con comunidades, cómo trabajar con gobiernos para tener un impacto positivo, dejar una economía preparada para el día que esta industria no sea lo que es hoy en día. Y creo que en el área de las mujeres a nivel global está haciendo mucho, ¿no? En distintos países se ve de distintas maneras, pero la idea de apoyar el desarrollo de las mujeres y de las nenas sobre todo, en todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, dar apoyo a las escuelas, a programas de educación para que las mujeres puedan eventualmente, si quieren, elegir esta industria y no que sea una industria que se ve como, bueno, la ciencia, la matemática, la tecnología es algo de los hombres y son algunas mujeres las que se terminan metiendo en eso, sino desde temprana edad poder enseñarle a una nena de 5 o 6 años lo más básico de programación, de cómo usar un microscopio. Y yo creo que esta industria está en muchas de las comunidades en las que opera haciendo eso activamente. Vamos a pasar ahora un poco al rol de las mujeres en términos generales dentro de lo que es la cultura empresaria. Y me gustaría que me cuenten si sienten que el hecho de ser mujeres las perjudicó, las benefició o no notaron diferencia a la hora de crecer y desarrollarse y llegar hasta donde llegaron. Digamos, siempre fui tratada con respeto, siempre sentí que me valoraron en mi trabajo, no sentí esa discriminación y yo tampoco no me siento, no me pongo a pensar que soy mujer todos los días cuando voy a trabajar, es como yo siento que yo trabajo o he desarrollado distintas tareas en distintos cargos que he ocupado y siempre pienso qué es lo que hay que hacer en ese cargo, independientemente si soy una mujer o un hombre. Entonces en ese sentido discriminación no he tenido. Sí, siempre digo que creo que en mi rol de mujer y que también soy madre, cuesta un poco más porque uno tiene que hacer, por un tema cultural, y ahí creo que es donde está el tema, un tema de estereotipos y diferenciación de roles, uno tiene que hacer muchos equilibrios entre el trabajo y las actividades domésticas, de cuidado de personas, que no solamente hablamos de hijos, o sea, hoy en día, no sé, hay que cuidar a tu mamá porque es una señora mayor y normalmente son las mujeres las que se ocupan de esas cosas. Entonces, esa exigencia que tiene la mujer de ciertas cosas que son exclusivamente de la mujer, cuando quiere incursionar en tareas que tradicionalmente fueron hechas por hombre, tiene que hacer un equilibrio para hacer las dos cosas. Yo creo que tiene mucho que ver, hay como muchas aristas que tienen que ver con el tema del género y de la diversidad en general. Una que tiene que ver en el plano personal, la cultura de la sociedad, y otra que es cómo las empresas abordan ese problema. Entonces, yo particularmente, o sea, hay como dos vertientes del lado de las empresas, por ponerlo de una forma más extrema. Una es, bueno, vamos a ayudar a las mujeres, vamos a darle flexibilidad a las mujeres, una jornada laboral reducida, que trabajen desde la casa. Bueno, esa para mí no es la manera, porque de esa manera lo que logramos es que los estereotipos se afiancen y a la hora de una persona que tiene que elegir a quién promocionar o a quién reclutar, las mujeres quedamos en desventaja. Entonces yo soy más de la idea de dar beneficios y flexibilidad a todos por igual. Entonces, eso nos iguala. Entonces, sí. No solo nos iguala, sino que asegura el balance entre vida personal y vida laboral de todas las personas, que me parece que es un buen equilibrio para todos. Y además no nos ponen en desventaja. Entonces, si en mi empresa, por ejemplo, tenemos flexibilidad horaria, pero para todos por igual. Entonces, vos llegas temprano, te vas temprano, y un hombre también se va a encontrar. Y ese hombre permite que su mujer pueda ser una mujer líder. Porque ese hombre puede ir al supermercado a llevar a los chicos a la escuela cuando sale el trabajo. Esa flexibilidad atrae a mujeres, les permite quedarse, pero también atrae a hombres o a jóvenes que quieren poder balancear su vida con su trabajo, ¿no? Y llegar más lejos. Creo que es parte de una sociedad mejor. Sí, ¿cómo hacemos para pensar la paridad en todos los órdenes de la vida, no pensarla solo
el tema laboral, sino cómo hacemos para poder ser pares en todas las actividades que llevamos adelante y cómo eso impacta positivamente no solo en la mujer, sino también en el hombre. Ahora, para eso necesitamos que los hombres quieran ser parte también de este cambio cultural, ¿no? Por eso me parece tan relevante que en el ámbito laboral sean hombres y sean hombres líderes los que se comprometen con este proceso. Es cierto que las reglas que, a las que uno se ajusta, o esto de querer todo el tiempo estar rindiendo más y como que te sentís que todo el tiempo estás tratando de probar por encima del resto que sos hábil para estar en ese lugar, se nos complica más a las mujeres. No sé si es autoexigencia, si es una perspectiva interna que cada una tiene. Y en ese buscar estar a la altura del resto, muchas veces hay ciertas situaciones que uno maneja diferente. Digamos, tenés desde las mujeres que demoran su maternidad en vistas a desarrollarse profesionalmente, que ese es otro tema que tampoco se habla mucho. Por ejemplo, el tema del lenguaje, que para nosotros, nuestra generación, el lenguaje inclusivo es algo que nos parece a nuestra generación, en fin, no, pero la realidad es que uno tiene que tener una mirada hacia la juventud, es algo que está presente, la diversidad, ¿no? Acá en lo que es Latinoamérica se percibe más esta diversidad mujer-hombre, pero bueno, para vos que estuviste viviendo en Londres tenés aspectos religiosos, de raza, bueno, tenés etnia, que acá tampoco lo tenemos, o sea, también es mucho más fácil incluso, ¿no? Pero en una entrevista de trabajo para preguntar a alguien, algo que me llamó mucho la atención. Una persona, la entrevista, está por terminar la entrevista y me dice, te quiero aclarar algo delante de la gente de recursos humanos. Y yo, sí. Dice, yo tengo una pareja mujer, es una chica, tengo una pareja mujer, digo, qué bien. No, te quiero aclarar porque a veces hay empresas que cuando cuento esto no se cae el reclutamiento y yo no lo oculto. No, perfecto, tenemos política de. Pero eso es más información para vos. No, pero como ya me ha pasado, tranquila. Entonces, te pasa eso también. La gente joven ahora tiene también otra cabeza, otra forma de proceder. Y por ahí tampoco están preparadas las empresas desde el otro lado para ese choque cultural. Sí, y me parece que en ese sentido también es importante que en cada ámbito laboral se tengan en cuenta las particularidades, ¿no? Me parece que vale la pena ir a preguntar cuál es la situación o cuál es la percepción o el clima que hay en cada uno de los lugares, en cada una de las empresas. Porque tal vez las percepciones no son las mismas y las percepciones sobre los obstáculos no son las mismas. Creo que vale la pena hacer ese diálogo permanente con la gente, ¿no?